Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Poké Edición. Hola, crafters, si no me conocen, yo soy Punto. Y aparte, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Una vez ya suscritos, no olviden activar la campanita para que se no se pierda ninguna notificación de Minecraft Poké Edición. Al fin, estrenando la intro para la serie PunterCraft. Si no, quedó muy bien. Bueno, hicieron dos intros. La siguiente intro que les presentaré vendría siendo para gamers sumamente de más de media hora, los que normalmente se hacen de aventura, que próximamente están haciendo el episodio número 3 de Área 51, que lo tendríamos en un aproximado de 2 semanas, ya que ese es el tiempo aproximado en el que saldrá la 1.2. Pero la 1.2 se estima que va a salir para la siguiente semana. No sé en qué. Espero que lo estén viendo, sigo todavía viendo en fin de semana. Bueno, voy ahora en este video, en este capítulo, se va a tratar de y domesticando poco a poco a estos animales que ya saben que suelen ser salvajes. Ok, ya lo he logrado domesticar, pero lamentablemente solamente tengo uno. ¿Le pegué? Ok, yo no le recuerdo haberle pegado. Bueno, lo siento si te logré pegar. Bueno, lamentablemente nada más tengo una montura para ir recolectando uno por uno, pero con esto ya puedo cubrir un poco más de terreno. Y espero, no voy a alejarme tanto, porque ya saben, estoy esperando a la 1.1. Sabré que por allá, yo sé, ya he explorado antes en un. Esa serie la estoy volviendo a reempezar y reempiezo, reempiezo, y por más que no termino. Todavía no termino de explorar las cuevas, pero en un capítulo más vamos a regresar a las cuevas. Para el siguiente capítulo, lo que vendrá haciendo, voy a ir al Nether, sí, porque necesito unos dos que tres adornos en estos episodios, en estos capítulos. Voy a dedicarme a mejorar mi casa, sí, como lo están oyendo, crafters. Miren, por acá hay un borreguito, hola borreguito, algún día te vendré a matar, solamente espero y que sigas aquí. Hay a veces que mods que se desaparecen, no sé la razón por qué. Miren, acá hay otro, bueno, voy a venir matando aquí a muchos animales. Oh, miren, aquí encontré otro compañero, amigo, el este compañero manchado. Bueno, no sé, yo imaginaba que siendo este de color negro iba a ser, creo que sumamente más rápido, y lo estoy viendo y creo que sí, es algo rápido. Bueno, como verán por acá, y hice un mini puentecito para que así pueda cruzar este increíble, y mi increíble merezco caballo. Miren qué bonita exploración. Ahorita les voy a mostrar un poquito más adelante. Todavía no les he hecho la valla, pero en este capítulo le voy a echar la valla. Aquí está. Sí, tiene un compañero. Hola, compañero. Ya son. Te traje a tu pareja ideal para que me hagan más caballitos y así tendré mis granjas de caballo. Oh, sí, este es más. Salta más. Bueno, voy a quitarme esto de encima. ¿Cómo me lo quitaba? Así, agachándome. Lo siento. Casi me olvidaba cómo quitarme, cómo bajarme de los caballos. Oye, no, tú no te salgas, ¿eh? Tú recuerda, ven, tú recuerda que estás adentro, ¿eh? Ok, a ver. No puedes saltar. Rayos. No sé, hemos quedado pillados. Bueno, lo voy a acomodar y ahorita regresamos. Muy bien, así al fin pude traer a dos grandes y poderosos amigos. Son increíblemente maravillosos. Ya tengo una mini granja. Voy a tener una granja de caballos. Bueno, ya voy a mejorar después más las vallas para que tenga como unos 10 caballos, tal vez. A partir de ellos dos, ya los otros que se regeneren, pues que se pierdan, que sean caballos salvajes. Ahora vamos a seguir mejorando la casa, pero miren, qué bonito, cómo mola bastante los caballos de Minecraft. Bueno, ahora toca ir al tejado a hacer las vallas para no caerme. Sí, me caí una vez desde allá arriba hasta acá. Lo bueno que no morí y estuve así a punto de morir. A dos corazones me volví a quedar así en el momento en el que estoy ahora.
Excelente. Ahora, nada más con toda la... hasta dónde alcance, entonces es donde se acabará el capítulo de aquí por hoy, Crash Test. En el próximo episodio veremos cómo entro al infierno, esperemos, y dónde hago el portal de veras. De hecho, vamos a buscar un lugar épico, no tan lejano de aquí, para poder hacer... Ahora sí, ya se terminó, y ese vendría siendo mi idea. Forjar todo esto con valla para que cuando suba y vea no me caiga y así, o por distraído no me caiga y me haga más daño de lo que ya me había hecho más daño. Por aquí voy a hacer una, creo que las escaleras las voy a hacer de madera, son el único material que todavía me queda. Muy bien, corrijo, todavía ya no me queda madera. Entonces tendré que ir a mi vieja casa por la madera, espero y que todavía haya. Si no, tendré que ir a explorar otro lugar. También aquí en este otro lugar, ¿cómo era este lugar? A ver, dejen recordar el nombre de este lugar. Toda la noche de Minecraft lo pensé y se llama Balcón. Sí, este lugar vendría siendo el balcón para también poder ver una alternativa de la vista, ya que en el tejado se vería todo a los alrededores de mi casa. Sí, de mi sí, de mi casa. Podemos ver aquí toda la noche sumamente de cristal para poder ver así qué mod se acerca, qué mod no se acerca, qué mod puedo matar y todo ese rollo. Creo que ahora sí. Eso sería todo por el video. No olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Una vez ya suscritos, no olviden activar la campanita. Después deja un comentario si eres nuevo o quieres entrar posiblemente. Avise que cuando haga el sorteo de que meta a la serie unos dos amigos para ver qué tal funciona. Y ya, sería todo por el video. Bien, compartir, darle like, comentar y dejarse un suculento like. Nos vemos hasta en una próxima emisión. Bye bye, Meshcrafters. Es nueva por el canal, no olvides suscribirte y después de suscribirte no olvides también activar la campana para que así recibas las notificaciones y así no te pierdas ningún contenido que vaya subiendo de Minecraft, ¿ok?